¿Qué tal, amigos de Yucatán, Jalapa? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Noticias Mérida del buen Iván Duarte, reportero del Mayab de mi amigo Karim Pérez y, por supuesto, Yucatán al instante de mi amigo David. ¿Qué tal? A mi lado. Buenas noches, soy José Sánchez, Yucatán, Jalapa. Arrancamos en este 27 de febrero, ya el último lunes del mes, y viene marzo para concluir este primer trimestre del 2023. Está yendo rápido el año, David. Hoy sí, demasiado rápido, y ya nos sacudimos del tema carnavalesco y así a darle ahora. Vientos, ahorita vamos a hablar un poquito acerca del carnaval y demás, pero vamos a iniciar primeramente con este tema, por supuesto, que se dio ayer por la tarde, ayer por la mañana más bien, en, dicen que 120 ciudades del país, y bueno, el Zócalo de la Ciudad de México, la verdad, estuvo a reventar, mucha gente acudió, pues en defensa del INE. Vamos a hablar un poco acerca de esta situación del INE. Pero fíjate que había mucha incertidumbre si la gente iba a responder o no. Sí. Y de hecho, se viralizó en redes sociales un video donde Andrés Manuel López Obrador mencionaba que si existía alguna manifestación de más de 100,000 personas, él no presentaría su renuncia. Sí, cómo no, pero sí, ¿qué sí, crees? Sí. En el Zócalo de la Ciudad de México habían 500,000 personas, bueno, reunidas. Bueno, es lo que se reportaba, ¿no? Pero, y déjate de esto, el presidente hace la, ahora sí que el comentario, ¿no? Que si 100,000 personas logran juntarse en el Zócalo, él mismo decía pues que se iba, sí, a su rancho, se quitaba y todo lo demás. Déjate si hubieron las 500,000 o no. El mismo presidente reconoce en esta mañanera del día de hoy que hubieron de 80,000 a 100,000 personas. Él, ¿no?, mismo lo dice. Claro, él mismo lo reconoce. Entonces, obviamente no se va a ir, es algo que siempre lanza al aire, que conocemos como... Y eso que la marcha la intentaban boicotear, ¿no? Es lo que sea, sí, cómo con no. Carteles. Recuerda que el presidente, exactamente al principio de la manifestación, antes de que se diera esta manifestación, él mismo decía que las personas que estaban yendo a marchar era no para defender al INE, sino para que no se toque a García Luna, no se toque a los privilegiados, no se toque a Felipe Calderón, bueno, no se toque múltiples cosas, pero pues él trató de desvía la atención. Esta polémica, sí, exactamente, sí, sí, para que pues no se vea lo que ocurría con esa situación. Pero en efecto, algunas personas, pues a lo mejor de choque, infiltrados y demás, llevaron sus pancartas para decir para liberen a García Luna, exactamente, es, que supuestamente colgaron igual la manta, así, ¿no? Es, cosas, sí, así, sí, ¿no? Entonces, o igual la respuesta aquí en Mérida fue masiva, ¿eh? Sí, en Mérida creo que tenemos la imagen, ¿no, Giovanni? Ahorita la voy a poner. Impresionante, Giovanni, como Ojeda, fue. Para que veamos cómo mucha gente se dio cita en lo que fue el Monumento a la Patria. En Monterrey también, lo que fue la plaza de Monterrey, la plaza principal de Monterrey, igual estuvo abarrotada, hubo mucha gente. Entonces, la verdad, esto es vaya, vemos cómo la gente decidió, oigan, si bien el INE, y lo manejé también en redes personales, el INE es una institución que se requiere mejorar, que con día a día se tiene que ir mejorando, que día a día nos damos cuenta que tiene que ser perfectible, que van creciendo nuevas cosas. Antes no había redes sociales, antes no había muchas situaciones que hoy se tienen que ir mejorando, que paso a paso tiene que ir cambiando el INE. Nosotros, tal vez, jóvenes de nacieron en los 90, pues no conocían lo que era un México cuando no existía una institución, o como lo es el INE, que pues era la gente quien veía las elecciones, las manejaba y demás. No digo que a lo mejor no se haya podido dar cierta corrupción en su momento cuando nace el Instituto Federal Electoral, en ese momento IFE, que lo da, que lo, pues, quien le da nacimiento es Salinas de Gortari. Recordemos que viene esa elección de Salinas de Gortari, donde Manuel Bartlett, gobernación, dice que se cae el sistema. La persona caída. Y antes de que existiera el IFE y demás, pues ningún partido, que no fuera el PRI, podía acceder a algo. Así es. El PRI tenía gobiernos, el PRI tenía el gobierno federal, el PRI tenía todo lo que era el Congreso, ayuntamientos, bueno, era todo el aparato. Incluso hubieron elecciones donde solamente se postulaba el candidato del PRI, no había otro más, no había espacios. La lucha que hicieron Manuel Clutier, la lucha que hizo Cuauhtémoc Cárdenas, la lucha que hicieron estas minorías en su momento, pues hicieron que los gobiernos se empiecen a dar cuenta que se necesitaba tener esta voz, que se necesitaba crear instituciones o parámetros, cosas externas al gobierno para que, pues ahora sí que se garanticen elecciones, y de ahí vienen y empiezan a ver estos cambios, estas victorias por parte de otros partidos políticos que no eran el PRI, ¿no? Entonces, repito, viene el cambio, creo, y si no me equivoco es con Enrique Peña Nieto, que pues se cambia al IFE, al INE, pasa al INE, y que hay cambios, que hay estructuras, que hay otras situaciones que tienen que ir mejorando. Obviamente tienen que ir mejorando, ¿no? Sí, lo que cuestionaba Andrés Manuel López Obrador es que permanecía al frente la misma persona, Lorenzo Córdoba. Claro. Y de hecho tuvo varios cuestionamientos por los medios de comunicación.
hacia AMLO, le preguntaban cuál es el objetivo de ese plan B, y él mencionaba que el objetivo era bajar los altos sueldos que tenía los consejeros, inclusive Lorenzo Córdoba. Qué bueno que tocas esto de los altos sueldos por parte de los funcionarios del INE. Es importante decir, ¿por qué tienen un alto sueldo los personajes del gobierno o tal vez de seguridad y demás? ¿Por qué tienen un alto sueldo? Porque va a ser muy difícil que una persona los pueda corromper. No digo que no se pueda hacer. No, sea, claro, sí. Ganan 200 mil pesos. El dinero nunca está de más. A lo mejor viene uno con 5 millones de pesos mensuales y va a decir, órale, va, ¿no? Pero ¿qué persona va a tener 5 millones de pesos mensuales para poder corromper a ese funcionario? Eso sí, también. Va a tener que ser una persona con un alto poder adquisitivo, ¿no? Es correcto. De donde venga, es un empresario, un crimen organizado, en fin, toda esta situación. Por eso ganan los consejeros, ¿ok? En primera instancia. En segunda, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que son los consejeros que terminan ya su encomienda, pues ellos van a tener una pensión que está en la ley. Recordemos, no olviden que en el sexenio pasado Morena también apoya y aprueba muchos cambios que se dan al Instituto Electoral, muchos cambios que incluso ellos pedían. Pero ya están en el poder, cambiar. Claro, ya que estoy en el poder, quiero revertir esta situación, exactamente. Y tú decías, bien, bien lo señalabas, tienes allá, ¿qué incluye? Porque mucha gente no conoce qué es el plan así B es, del personas. Presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo tengo, antes, ¿no?, de que entremos a los puntos, tengo unos datos que dar. Por ejemplo, lo que dice el plan B, está estipulado un recorte al INE de 3.650 millones de pesos. Exacto. Y otro de los puntos importantes es que los consejeros no ganen más que el presidente. Okay. Que se les aplique la ley igual a ellos. Pero lo que llama la atención es que la facultad de los partidos de poder transferir votos. Se va a decir, te faltan dos, toma dos. Sí, o sea, Morena puede seguir subsistiendo sus satélites para que eso yo recibo un millón de votos. Bueno, como esa vez el presidente recibió 30 millones de votos, diga, bueno, pues con 20 gano y 10 millones los reparto a mis satélites para que pues sigan generando, o sea, sigan ganando. O sea, los plurinominales y eso siguen existiendo, pero con otro nombre. O sea, blindan a los partidos. 307 cuartillas tiene este plan B del presidente, que es la reforma electoral. Y bueno, el plan B dice cambios al sistema electoral, que va a impactar a la estructura del INE y sobre todo a las instituciones locales, que vienen siendo a los YEPACs, a los institutos locales, que las consultas ciudadanas, por ejemplo, que dice el presidente, es que no se hacen consultas ciudadanas, la gente desconoce la ley y desconoce qué hace un instituto local. Por ejemplo, y ha ocurrido en Yucatán, si ustedes buscan notas y demás, en Yucatán se han dado los plebiscitos. Así es. ¿Qué es un plebiscito? Si usted, que vive frente a un terreno baldío, digamos, y se junta toda la gente, y en ese terreno baldío van a ser, no sé, un gimnasio, por ejemplo, y usted dice, yo no quiero que sea un gimnasio, y toda la gente no quiere, acude al YEPAC, solicita un plebiscito, y se hace plebiscito para que la gente decida qué se va a hacer con ese terreno. La gente no conoce lo que es la ley y cómo utilizarla y cómo llevarla a cabo. Pero en Yucatán se han dado plebiscitos. Hay municipios que han hecho varios plebiscitos. Varios municipios. Claro que sí. Varios donde municipios. Se ha hecho elecciones para ver qué se va a hacer. Entonces, de hecho, se repiten las veces elecciones. No, claro, que no le engañen con esa situación. Pero bueno, hoy va a desaparecer, entonces desaparecería un YEPA con esta situación. ¿Y quién va a hacer estos plebiscitos? ¿El INE, tal vez? Si le están recortando dinero, a ver cómo se va a lograr. Bueno. Se va a reducir de 300 a 260 los órganos distritales en periodo no electoral y serán temporales. Se va a eliminar la rama del servicio profesional electoral. ¿Esto qué significa? Lo que siempre ha dicho el presidente. Yo prefiero una persona 90% confiable y 10% capacitada. Entonces, hoy, con todo respeto a nuestro productor, puede ser un consejero electoral, le va a ir muy bien, va a ganar menos de 200 mil pesos que lo que gana el presidente, pero pues imagínense, aunque no sepa, un cariño de elecciones, ahí va a poder estar. Se crea el procedimiento único de queja. ¿Esto qué significa? Desaparecer las salas regionales y la sala especializada para cuando existen las quejas electorales. ¿Qué significa esto? Que cuando votan por alguien y hay una queja por parte de los partidos políticos, en primera instancia acuden a la sala regional. En el caso del sureste es la de Jalapa, la que está en Veracruz. Si la de Jalapa no está satisfecho quien presenta la queja, ya sube de nivel a la federal, último, a la última instancia, ¿ok? Y allá es quien define. O ya no va a haber una sala en Jalapa, ya solamente va a estar la de hacia arriba y lo que diga, ya se acabó. O sea, en pocas no palabras, más. El control absoluto lo tendría el presidente que sea en turno. Exactamente. Se garantiza el voto de las personas en prisión preventiva. Que acá dialogábamos esto del aire. Sí, sí, sí. Las personas que cometen un delito e ingresan a la cárcel pierden absolutamente todos sus derechos.
Eso es porque influyeron a la ley, ¿no? Porque claro, porque ya no tienes derechos, o sea, pierdes tus derechos, como es el de la libertad, como es el de votar, como es muchos otros. ¿Para qué se está buscando que estas personas tengan el derecho a voto? Nada más quiero saber para qué. ¿Ok? Digo, ¿por qué? Los funcionarios podrán violar la veda electoral. Esto es muy importante, porque hoy en día el presidente se ha molestado porque las mañaneras salía y pues había una cierta propaganda. Claro. Le llamaba la atención. No una multa como tal, sino una llamada de atención muy fuerte. Pero imagínate hoy en día que ya los políticos puedan estar hacer lo que quieran en propaganda de campaña 24/7. Digo, si y allá va el tema de los y políticos. Había un árbitro que le sacaba las tarjetas y todo, hoy ya no va a haber nadie que le saque tarjeta, entonces viva México. Y hoy estamos hablando que el político que tenga más recursos puede iniciar las campañas cuando se le peguen la regalada gana. Claro, y no va a haber el que tiene menos recursos. Y no va a haber quien te vigile esos recursos, ni quién está metiendo esos recursos a tal o cual campaña. Se obliga al Instituto Nacional Electoral a liquidar sus fideicomisos y el dinero que sobre se entrega al gobierno federal. También habría que ver o que explique el gobierno federal qué va a hacer con ese dinero que va a sobrar. Bueno, esos son los puntos fundamentales o importantes que tiene. Igual hay un párrafo en la cual es muy importante, ahí te lo voy a leer, aquí lo dice, es de la participación ciudadana en las elecciones y consultas. En ningún caso se podrán suspender derechos o prerrogativas políticas electorales de la ciudadanía por sanciones administrativas o judiciales distintas de las penales. ¿A qué voy? Mientras no se le demuestre, o sea, mientras no tenga David ya su castigo, su sanción penal, porque, no sé, incumpliste en el pago a tus hijos de tu pensión. Mientras no tengas tu sanción penal, que ya sea cárcel o algo, tú puedes seguir estando como candidato. ¿A qué voy? Claro, si yo demandé a David porque agredí a su familia, porque agredí a una mujer, porque agredí a sus hijos, porque no das pensión o algo, tú puedes seguir estando en la boleta hasta que no tengas tu sanción penal. Algo que en Yucatán, es lo que te hay una ley, que Víctor Hugo las tuvo, el presidente del Congreso estuvo señalando, que nadie que sea acusado por estas situaciones pueda ocupar un cargo. Hasta por pensión alimenticia. Exactamente, porque es lo principal. Entonces hoy, Félix Salgado Macedonio puede ser ya candidato a algo, porque no importa que lo hayan acusado y demás, mientras no lo declaren culpable, ese señor puede seguir adelante. Agregan unos párrafos para obligar al INE a entregar cualquier documento en su poder a los partidos políticos. Cualquier documento que obre en posesión del instituto puede ser empleado por partidos políticos para el cumplimiento de sus obligaciones. Cuando obre en poder del instituto la documentación necesaria para que los políticos cumplan con sus obligaciones, el instituto le comunicará al partido político y coadyuvará con esto para las elecciones. ¿Qué significa esto? Que yo, INE, que tengo los datos personales de toda la ciudadanía, porque yo conformo el padrón electoral, ya te lo puedo dar a ti, partido, que me lo solicitas. Y puedes hacer lo que quieras. No, pero ¿cómo, ¿para qué lo quieres? No, sí está cañón. ¿Cómo van a pagar los despidos si no tienen presupuesto? Ya que se elimina este párrafo, el cual establece que el INE tendrá personal administrativo para sus funciones institucionales, porque viene un recorte. O sea, si se aprueba el plan, viene un cuello a miles de personas que trabajan en el INE. Dice, el instituto contará con personal adscrito a una rama administrativa para el óptimo desempeño de las funciones institucionales que se regirá por el estatuto que se hace referencia en el párrafo anterior. Es lo que decía, que el Estado, o sea, ya no va a ser el INE quien le pague a esas personas, sino los va a absorber un tipo de dependencia que les va a estar pagando. ¿Y esa dependencia dónde será? Y es que ese problema, sí. ¿No? Tener fideicomisos, reventar sus recursos a otros o nuevos programas, contratar seguros de gastos médicos. No van a poder contratar ya las personas de que trabajen en el INE un seguro de gastos médicos. ¿Ok? Esto va a desaparecer. Pues no sé si no vas a entender, porque el INSABI ya no funciona, ni los de Morena se atienden el INSS o el ISSSTE. Entonces, ahí vamos a ver qué va a pasar con esta situación, ¿no? Y de los fideicomisos que señalaba, pues los están quitando, ¿no? O sea, ya no va a haber esta situación. Y van a reorientar sus recursos a otros o nuevos programas. O sea, no ya los existentes, sino a otros o nuevos. Esto es básicamente lo que es el plan B que señala el actual presidente. Entonces, va a pasar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos van a tener la última palabra para señalar si es anticonstitucional. Podrían quitarlo. Todavía hay posibilidades que lo puedan quitar. Mira, fíjate que aún no están, creo yo, en el Diario Oficial de la Federación. No se ha promulgado, pese a que ya lo aprobaron los senadores y los diputados. O sea, ya está aprobado por el poder legislativo.
viene ahora que el Poder Ejecutivo lo haga oficial en el diario y ya se vuelve ley. Y una vez que está oficial en el diario, los opositores, como señala el presidente, ya han presentado los recursos, para los amparos, para que sea anticonstitucional y toda esta situación, y se evite que pase. Oye, aquí fíjate como un dato curioso, comentaba el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, él va en contra. Sí, fue y en contra. Se hablaba que había un coqueteo entre Morena y Jorge Carlos Ramírez Marín, y ahorita cómo quedaría ese asunto, ya que se decía que había una buena mancuerna, unión con López Obrador. ¿Sabes qué es lo difícil? Que la gente no se documenta ante esta situación. Te digo, son 307 hojas del Plan B, que incluye muchísimas cosas más. Ahorita resumimos, ahora sí, que lo más interesante y demás. Pero al que la gente no se informa y escucha nada más lo que pues, al presidente le conviene, y te dice, no, es que el INE es muy caro, es que esto. Y claro, no digo que no sea caro, por supuesto, a lo mejor sí es muy costoso, pero vamos a ver cuánto nos cuesta la credencial del elector. Te la dan gratis. Es gratuita, eso la puedes perder y te la dan, eso es gratuita. Es tu credencial de identificación para muchísimas cosas. ¿Qué va a pasar si le recortas presupuesto? ¿Qué va a pasar si ya no vas a tener personal para hacer esto? ¿Cuánto tiempo va a durar que te den tu INE cuando se pierda o sea nueva? O sea, también hay una iniciativa para que voten los de 16 años. Entonces hay muchas cosas de qué van a ocurrir, o sea, ¿qué va a pasar con toda esta situación? ¿Realmente mi voto va a valer, no va a valer? O sea, van a haber los ciudadanos que siempre cuiden casillas, ya no van a haber ciudadanos, van a dejar que ingrese el crimen organizado para las elecciones, no van a dejar que ingrese el crimen organizado. O sea, toda esta situación no la están moviendo. Lo que están buscando es regresar a antes de los 90, a este control que lo tenía una sola persona, una sola institución y nada más. Eso es lo que la gente sale a señalar. Y eso va a ocurrir previo a las elecciones. Pero claro, a el problema es eso. O sea, ¿qué teme el presidente? Que siempre se ha caracterizado por decir, soy el más popular, soy el que más quiere, soy el que más todo. ¿Qué teme el presidente? Decir, oye, hay que meterle chancla y antes de la del 2024 tiene que entrar esta situación. Porque ya se dio cuenta que le marcharon. Es lo que te digo. De hecho, el presidente no se manejaba. No pensaba la magnitud de gente que iba a acudir a esta marcha. No se manejaba. No. Solo para decir 500,000 personas. Aquí en Mérida, más o menos, como ¿cuántas subieron? Pone tú unas 50,000 más o menos. No sé. Solo en Mérida. Digo yo, más o menos, por allá. Entonces, y en Monterrey, y en Guadalajara, y en Chihuahua, y en muchas zonas se despertó esta situación. Y repito, al final, tenemos ahí un videito por allá, mi estimado Gio. Si lo podemos poner, por favor, para que vea la gente, pues cómo se puso el ambiente allá en la Ciudad de México. Y pues también le dijeron a Andrés Manuel, gracias por participar. Gracias, estamos de regreso. Tenemos por allá de Oralia Mares y del regidor Ricardo Asensio. Saluditos. Que ya están haciendo campaña, dice Oralia Mares, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Sí, Claudia, Dani y Marcelo siguen en campaña. Sobre todo Claudia, que nunca está en su ciudad gobernando. No está ahorita nunca casualmente en todas las ciudades. Exacto, la invitan a todo, ¿no? Y saludos y felicidades por su programa. Excelente, dice el regidor Ricardo Asensio. Gracias, regidor, por buenas saludos noches y demás. Buenas noches. Pues así este tema. La verdad es que la mejor opinión la tiene usted. Y vamos a esperar los siguientes días. Se va a salir, vamos a estar muy pendientes de toda esta situación. Entonces, si usted está a favor o en contra de esta situación, háganos saber, mándenle mensajito y con gusto lo leemos. Pero vámonos a otro tema, mi estimado Giovanni. Ya tenemos la toma abierta a tres. Esto, muy bien. Pues le agradecemos mucho al director de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida que nos acompañe esta noche. Ignacio Gutiérrez. Querido José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, director? David. Buenas noches. Qué gusto saludarles otra vez. Hombre, muchas gracias a usted por la invitación. No. Así, porque así es. Así para que se oiga más padrote. Muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Y vamos a hablar un poquito acerca también de lo que ha ocurrido aquí en la capital yucateca. Por supuesto, algo que usted estuvo en el programa de, pues, facilitar el transporte a las personas. Aquí sí no son acarreados. Aquí sí se les facilitaba el transporte a las personas. Hoy lo hizo mucho la gente. Para acudir. Gracias, Ricardo Gamboa, por verme, doctor. Saludos. Para acudir al carnaval de Mérida,
la ciudad, carnaval. Cuéntanos un poquito cómo estuvo esta situación y cómo fue la afluencia, resultó o no resultó. Así es, ahí no fueron acarreados, fue un sistema de movilidad que se puso para que puedan llegar todo mundo. El que quería ir se subía, el que no quería ir no se le daba ni torta, ni juguito, ni nada como suelen hacer las manifestaciones en el Zócalo para llenar ciertos eventos, y luego cuando los llenan multitudinariamente, como sucedió ayer domingo, que lo venían platicando ustedes en el programa hace unos minutos, pues ya no buscan cómo desmentirlo. La realidad es que, pues nada más tocar ese tema, fue una marcha, me tocó estar ayer el domingo. ¿Fuiste ahí a la marcha? Me tocó estar en la marcha porque también soy ciudadano, no solo soy funcionario, soy ciudadano, y ciudadano que conoce de las épocas a las cuales no queremos regresar. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 39 años. 39. Pero tengo abuela luchadora. Abuela, claro. Que salí en las campañas de oposición y le tocó ser de las primeras candidatas a regidora de oposición cuando las apedreaban, cuando las sacaban de las casillas, cuando las sacaban a punto de pistola, cuando las hacían el ratón loco. ¿Habían casillas? O sea, sí habían unas había un sistema electoral, desde luego, que de repente se desaparecían las urnas, o que de repente se bajaba el switch, o que de repente se caía el sistema, por cierto, manejado por un personaje que hoy en día dirige las riendas de la CFE. Pues todas esas prácticas hoy en día se acabaron con un INE democratizado que tomó muchos años, que tomó mucho tiempo lograr esa transición. Y que se tiene que mejorar. Que tiene errores, sí, sí los tiene, como por todos, supuesto. Como pero partiendo de cómo está ahorita, no reestructurarlo completamente, ¿verdad? No, una cosa es una reestructura y una cosa es una desmantelación. Es. Siempre una reestructura que tienda a mutilar algo, pues no lo podemos llamar reestructura, sino es una destrucción. Y la verdad es que el INE funciona no porque lo dicen los mexicanos, no porque lo digan los hoy partidos de oposición, sino porque lo ha dicho incluso muchos otros países, muchas otras organizaciones a nivel mundial, que han dicho que es uno de los mejores organismos, organizadores de elecciones, que garantiza que el voto, de cierta manera, sea el más protegido en toda Latinoamérica, e incluso comparado muchas veces con que aunque hay una disparidad en los tipos de sistemas, pero sí con una efectividad de la secrecía del voto como el sistema de Estados Unidos. Otros países han reconocido al Instituto Nacional Electoral, han tomado cursos y demás con respecto a esta situación. El INE igual ha buscado cómo tener el voto electrónico, que es el siguiente paso que deberíamos de tener, ¿verdad? El voto electrónico. Pero, en efecto, o sea, el buscar otra vez que sean elecciones como eran antes, que te repito, que tienen que mejorar, claro que tienen que mejorar, a lo mejor una mayor preparación a los ciudadanos antes de las elecciones, el blindar que el crimen no se meta en ciertas situaciones. O sea, hay muchas cosas que se pueden... Y además los argumentos son absurdos, porque no puedes dices que no es un órgano garante de las elecciones, y fue el órgano que le reconoció al hoy poder gobierno federal el triunfo. Le entrega el poder, pero, dices que no es un órgano que proteja las elecciones, y el 60% de las elecciones acaba viendo alternancia. Dices que es un órgano que no protege que los comicios se desarrollen con orden, y es el mayor orden que tenemos al día de hoy. Entonces no hay dónde sostener todo. Después de que Andrés Manuel avasalló en las elecciones y se veía que eso iba a ocurrir y demás, vinieron otras elecciones en otros estados, en otros municipios y demás, y se vio esa alternancia. Claro, o sea, incluso Morena hoy gobierna gran parte de la República del país. Sí, o sea, reconocido por el hoy Instituto Nacional Electoral. Y el INE levanta la mano a esa persona que gana, y a los que no, pues se los dice no ganó y ni demás. Claro. ¿No? Entonces, funciona, que funciona, claro que funciona. El problema es que te venden una idea, con la cual compras, ¿no? Obviamente que te venden, oye, es que esto es muy caro. Ajá. Y pues te vas con esa situación, claro. Pues es que es muy caro, no lo quiero. Pero no te das cuenta por qué es caro, o qué es, trabaja, o cuál es el trabajo que emprende esta institución que es cara, ¿no? Te repito, las credenciales son gratuitas. Sí. No te cobran un peso por tu credencial, no. De INE. Y habría que analizar bajo qué perspectiva o bajo qué análisis determinamos que algo es caro. Porque para mí, tener elecciones protegidas, tener un sistema de electores que proteja no solo identidad, sino que esté correcto, que no esté duplicado, que no hayan muertos, que no resuciten, tener unos organismos totalmente capacitados, tener gente que va de casa en casa hasta llegar hasta la última sierra, al último rincón, al último monte, a la última terracería, hablando por ejemplo, de nuestro estado, tener un instituto que ayude a las organizaciones de los asuntos locales. Uh-huh. O sea, podemos seguir hablando de todo lo que hace el INE, y entonces nos tendríamos que plantear si resulta caro o no una protección o un candado que garantice nuestra democracia y que garantice que quienes van a elegir esas autoridades
tengan garantizado el peso constante y sonante de su voto. Que eso es lo más importante. Sí, pues, da igual lo demás, sino que esté garantizado que lo que tú hagas en la urna con esa secrecía, con tu crayón, con tu lápiz y luego te pongan tu sello, esté protegido, esté garantizado. Entonces, tú me podrás decir, oye, es caro una cuenta bancaria, pues sí, pues tu dinero está protegido y te cobran comisiones, pues sí, pues tu, es caro una boda, pagar, o sea, depende de qué caro, es caro un seguro, pues muchas veces sí, sobre todo cuando no lo utilizas, pero los seguros no están para ser utilizados, están para garantizar en dado caso de que haya alguna situación. Entonces, ese argumento de que es caro, yo te puedo asegurar que si vamos punto por punto a analizar todo lo que está en esa reforma que se pretende, no hay nada que se sostenga por su propio peso. Hasta barato sale. Claro, o sea, no, es una locura. Pero entonces, la verdad es que yo aplaudo, para cerrar este tema y no volver a regresar a lo que ya tocaron, aplaudo mucho que todos los que hayan ido ayer a esas manifestaciones hayan sido por su propio pie. Pacífica, con una duración esquematizada. Ahora hasta nos están cuestionando que duró poco, porque pues están acostumbrados a tener ahí a la pobre gente encampada, con el sol y con todo. Y no se trataba de eso, se trataba de decir, aquí estamos, vamos a defender la Constitución. Muy, muy importante los argumentos que dijeron acá. Los que tengan oportunidad de leer o de ver el discurso, está en YouTube el discurso que también dijo ayer en el Zócalo el exministro Cosío. Vale la pena para entenderlo. Es un discurso que desmenuza muy bien lo que tenemos enfrente y las responsabilidades de quienes la tienen ahí en sus manos. Fíjate que en entrevista que le hace Ciro Gómez Leiva a Cosío, se la hizo hoy, por cierto, pues el presidente demerita mucho al exministro, le dice que era corrupto, que era vendido. Bueno, le lanza una serie de impropelios el presidente. Pero es lamentable que a la ministra Yasmín, a la cual tiene plagiada una tesis, que incluso se dio que plagió su doctorado, en fin, que tiene muchas situaciones, la cartilla moral que hizo el presidente no se la muestra. Debe decirle, presidente, o sea, a la ministra, aquí está una cartilla moral, amiga, renuncia a tu cargo porque plagiaste tu tesis. Y a un ministro que ya se salió y todo, y que habla a favor de la Constitución y demás, pues no lo baja de corrupto. Claro, yo les tengo una pregunta. La moralidad significa ser y que la palabra empeñada debe cumplirse, ¿no? Claro. ¿Cuánta gente hubo en la manifestación? Lo dije hace rato. Y si sumamos todas las manifestaciones, el numerito que el señor mismo puso en uno de sus discursos se acaba de no solo de cumplir, sino de cumplir de manera exagerada. Entonces quiero ver que presente su renuncia al cargo, porque es lo que él dijo: cuando hayan más de tantas personas ahí manifestándose en mi contra, yo me voy. Pues señor, le tomamos la palabra. ¿Qué espera? ¿No? Sí. Saludos, bueno. Director de Gobernación, excelente persona y profesional, dice por acá el regidor Ricardo. Ah, muchas gracias, saludos regidor, qué gusto saludarle. Bueno, pues regresando al punto, porque si no me apasiona, y te vamos a empezar a desmenuzar el plan B y todo lo que quieren hacer. Ah, porque aparte fue un plan tontísimo y torpísimo. Aparte soy abogado, y especialista en derecho constitucional. Así entonces tenemos un profesional aquí. Olvidamos el carnaval, que fue un éxito, y vamos con el plan. Entonces fue muy torpe porque la realidad lo hicieron hasta en dos tiempos, les salió mal, porque lo que presentaron de la ley de comunicación social y de la ley de responsabilidad de servidores públicos era parte del plan B, pero entre su torpeza legislativa acabaron metiéndose las patas entre ellos mismos y acabaron presentando un mamotreto por ahí y acabó saliendo una parte por un lado y hoy te están diciendo. Se aprobó la comunicación social, ¿verdad? Se aprobó, pero ahorita lo acaban de suspender para los efectos de las elecciones en Estado de México. Ah, sí, y en Coahuila. O sea, para Estado de México y Coahuila ya se resolvió que la ley se suspende, porque los procesos electorales ya habían iniciado. Vamos a ver qué sucede con el estudio de la suspensión para lo que viene. La ley del plan B señala que ya en noviembre pueden iniciar campañas, ¿no? Los candidatos. Sí, desde noviembre, o sea, desde ahorita, noviembre. No, hay una. Esos cambios pretenden una opacidad, pretenden legitimar todo lo que hoy en día les estamos reclamando como oposición. Campañas anticipadas. Si ellos fueran una oposición, estarían reclamando eso. Claro, campañas anticipadas. Porque imagínate, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. ¿Cuándo son las elecciones? ¿En julio? Julio. Junio de 2024. Mayo, junio, 8 meses de campaña. Señor, si usted se molesta cuando tienen 3 meses de campaña, se enoja, dice, oye, 3 meses de campaña, no están gastando esto. 8 meses va a ser ahora. ¿De dónde va a salir esa lana? Ya ni gas tienen los refrescos, pero las corcholatas hace rato que se destaparon. Sí, claro. Entonces, cuando me estorba, pues resulta caro. Cuando no, sí me reconoce mis elecciones. Cuando me estorban, lo quito. Cuando no, mejor lo dejo. Cuando me hace. Entonces, ese ha sido el argumento y la tónica del gobierno federal en todo lo que le estorba. Si me estorbas, te quito. Entonces, pues, señores, no dejemos que
que regresen los tiempos de la oscuridad. Antes de los por regresar al tema de Carnaval, director, pues prácticamente tras 2 años de por pandemia se había suspendido y todo, y regresando a ese tiempo, pues había cierta incertidumbre cuando hubo el cambio de Carnaval y toda la gente manifestaba, pues, ay, paseo Montejo, que no sé qué. No está re bien. Podemos ver el día de hoy, este Carnaval, que ese Carnaval está sentadito y la gente no mostró insatisfacción o para regresar a Montejo ni nada, y vimos que la gente regresó a las gradas. Pues, si ibas con tu familia a Sendero, por ejemplo. Creo que ahí vi un paradero. Ahí vi un paradero en Sendero. Sendero. Tú ibas en tu carro, ibas a Sendero, estacionabas tu vehículo, te subías al camión. Lo mismo Marco Plaza, lo mismo Animaya. Yo, por ejemplo, me fui a Animaya. El alcalde fue el último día. El alcalde, ¿no? Fue el domingo, él salió de Cuculcán. Y le ¿sí? En camión, él llegó en los transportes express, donde dejabas tu vehículo y te ibas. Se fue con sus hijos el domingo, el martes de Carnaval. Ahí llegó. De hecho, creo que hubo récord de asistencia, ¿no? Hubo récord. Este 950 mil personas. Wow. Es un récord de asistencia. Pero ¿sabes qué es lo más padre, David José? Que a mí me tocó estar hasta los últimos momentos ahí porque pues, habían conciertos muy multitudinarios y queríamos ver cómo se estaba desarrollando el Carnaval. Estábamos probando nuevos escenarios junto con el comité, como fue el escenario Mérida en la explanada, donde se ponen los juegos. Uh-huh. Y de la derecha. Y de la derecha. Queríamos ver cómo funcionaba. Entonces teníamos ahí gente de protección civil, de espectáculos, policía municipal. Y déjame reconocer, al menos yo, en mi particular la visión de lo que vi, más que punto de vista, lo que constaté es que familia por todos lados, niños, grandes, chicos, pequeños. No vi gente pasada de copas, yo no vi a nadie. Yo estoy a preguntar, no hubo no vi gente, como el Montejo como que se arreglaba la borrachera. No vi gente pasada de copas, no vi ningún. Los policías. Como que ya se logró el objetivo. No vi ningún conato de bronca. Los saldos que tuvieron fueron blancos. A lo mucho fue una persona que le dio un golpe calor. A lo mucho fue una persona que se tropezó y lo tuvo que auxiliar a un paramédico. No veías gente haciendo necesidades fuera porque teníamos baños por todos lados. No solo los baños de la feria. Todos los baños. Entonces, la verdad que fue un Carnaval que fue una cantina impresionante de gente. Ese fenómeno lo empezamos a notar cuando regresamos, paulatinamente fuimos regresando de la pandemia y fuimos viendo que todo, a mí pues, al tocarme no solo el tema de movilidad, sino también protección civil y espectáculos, pues tenemos un termómetro del aforo de todos los eventos, ¿no? Entonces conocemos cómo se va dando y vimos que empezó a llenarse todos los días, ¿no? O sea, hasta el lunes regresé. Además, si sacaban ustedes una obra cómica, sí, se llenaba. Era muy interesante porque había mucha gente. Yo al menos, yo fui martes y domingo. Veía a la gente ir al desfile. Yo fui al desfile con ¿y mi por qué, familia. ¿Y por qué ibas cuando no había calor? Porque querías que te motivara. Le da mucha agua. el agua helada. Franco Maña. Pero te digo, ibas temprano con tu familia. Yo, al menos yo, terminar el derrotero y yo me retiraba. Y veía a veces gente o muchachos que llegaban, me imagino, para los shows que seguían después. Sí, claro. Yo no soy muy fanático. Que cambió el horario, ¿no? Pero yo no soy muy fanático de los conciertos, el del domingo. Sí. Yo no soy fanático a los conciertos ni nada por el estilo. Pero sí veía que algunos chavos decían, pues tal vez yo no quiero el derrotero, pero sí quiero ir a los conciertos. Claro. Sí quiero ir a ver lo que hay en Plaza Carnaval, ¿no? Sí, llegan por todos lados. Y había de todo tipo de gente. ¿Qué es otra ventaja que yo le veo que esté en Plaza Carnaval? Que sabías cuántas personas ingresaban. ¿Cuántas personas ingresaban? ¿Cuántas personas ingresan y cómo ingresan? ¿Con qué ingresan? ¿Y cómo les garantiza la seguridad? Así porque es. No es lo mismo agarrar una avenida o un tramo de 10 kilómetros, de 7 kilómetros y tratar de cuidarlo con miles de entradas por todos lados. Sí. No había un control realmente. A tener un recinto totalmente cerrado con dos accesos y algunos que se abrían de forma temporal, donde tenías controlado todo. Y si pasaba algo, el que lo hacía ahí le iba a pagar. Afortunadamente no hubo nada, pero teníamos monitoreo, teníamos drones, sí, teníamos cámaras, teníamos 600 elementos de la policía municipal, teníamos protección civil, teníamos espectáculos, teníamos guardaparques, teníamos, o sea, un ejército de gente ahí para garantizar todo. Que hay que mejorar para el próximo año las salidas, o sea, la salida de los vehículos. Sí, te vas, lo que pasa es que de repente cuando se da el fenómeno. La 50 y la 42, ¿no? Pero es que también cuando se van, dicen vámonos todos. Claro, cuando se da el fenómeno que salen todos al mismo tiempo, pues eso pasa. Y otra cosa súper, súper a notar que sucedió este Carnaval, aparte del rompimiento de los récords en asistencia, de que fue un Carnaval totalmente familiar, se rompieron muchos paradigmas. Mucha gente que no había ido durante todo este tiempo al Carnaval acudió por primera vez, yo creo que motivado por esas ganas de salir de concierto, y se dio cuenta que, oye,
Está toda Está acá. padre, sí. Oye, me volteo, tengo restaurantes cerca. Me Área de volteo, tengo niños. Área de Niños, está Chiquilán. Me volteo, hay un concierto de música electrónica. Me volteo, me gusta lo guapachoso, hay música guapachosa. Me gusta la música electrónica, hay música electrónica enfrente. ¿Sí? Se había todo para La verdad, todos. sí. Oye, no Había me gusta ninguno de sinceramente. los conciertos como José, pero me gustan los eventos artísticos. Habían dos puestas en escena padrísimas. Una para niños, que es el show pirata. Una leyenda Creo que es el pirata Castillo Coca-Cola también se activó, que ¿verdad? estaba en el en, luego estaba Hércules en el Castillo Coca-Cola, luego estaba el show de más de 50 bailarinas con música de orquesta en vivo Hacia donde las de vi las el de los bailarinas, Reyes, ¿cómo eran? ¿Como las de aquí era prefiero un o no? gran show puesto en escena. Ah, ok. Entonces se rompieron esas creencias, decir, no, Yo no voy a ir hasta allá. llevé a un familiar, a una familiar que igual era de las que, no, es que no me gustan, es que el está muy Carnaval del lejos, que Monte, no sé qué, que hasta, hasta todo así, el mundo lo decía, cañón. Cuando fue y demás, dijo, oye, está padre, dice, sí, ¿sabes? Mira, padrísimo. salió muy contenta, te voy Ahí a decir, está. pero muy contenta, así bien. Cambió su mentalidad. Como nosotros el domingo, el lunes, más feliz. Más felices. Te lo juro, estaba, pero muy feliz. Y además, ¿cómo no estar calmó su sed. cómo no estar feliz? Sí, desde el Neta. momento, en el que llegas, independientemente si llegaste en todas las rutas de transporte público que teníamos o estacionaste tu vehículo, llegabas y lo primero que te recibiera era un tremendo show. Después te podías ir sin caminar muchos pasos, en forma totalmente ordenada, con aire acondicionado, en un sistema de autobús que pusimos interno, un circuito interno, que repartía a toda la gente en sus gradas. Oye, ¿Ah, sí? yo quiero estar en el Eso principio, no lo vi. yo quiero estar en el principio porque me gusta estar acá. Ah, bueno, pues me voy en el camioncito. Oye, quiero estar a la mitad, entonces no recorrer toda la avenida porque estoy con mis hijos, Ah, yo sí recorrí toda la o porque avenida. voy con mi abuelita y a lo mejor no Ah, va a caminar claro. toda esa parte y no quiero bajar la silla de ruedas porque luego dónde la pones en la grada. Te subías al camioncito, te repartías. Aquí me quiero bajar, así como baja, te bajabas acá. Aquí quiero estar, te bajaba. Oye, qué bien, eso no lo Entonces vi. repartimos a toda la gente. De forma, fue un exitazo, estuvieron todo lleno. De hecho, empezamos con tres camioncitos. Ahí se trasladó parte de la operación de Circuito Aventura. Se volvió Circuito Aventura Carnaval, que fue la parte interna que hicimos. Tuvimos que meter cuatro unidades más para que toda la gente. La verdad es que fue un exitazo todo el sistema de movilidad. Y regresando a lo que me preguntaban de las rutas, pues también muy contentos. Teníamos cierta duda de cómo iba a funcionar el tema de las rutas express. No es algo a lo que estemos acostumbrados. En otras partes del mundo, en otras partes del país, se hace muy de forma muy ya muy armada. No sabíamos cómo iba a funcionar. Funcionó muy bien. Yo ya estuve en Animaya, les comentaba, yo dejé mi coche en Animaya y me fui a Carnaval. De Animaya a Carnaval tardé 20 minutos. De Ah, re Animaya a bien. Carnaval. Y fue Cerca. rapidísimo, súper fresco. Es más, hasta le batió el hatzajá a mi hijo porque del viento que le estaba dando llegó hasta dormido ahí Ah, sí. a Ciudad Carnaval. Nos bajamos en la puerta de Carnaval, caminamos y ya estábamos ahí. El día que marchaste, ¿no? Que saliste. El día que nos tocó ahí estar también paseando por todo el Carnaval ahí, que Sí, también te vi. estuvo muy padre, ¿no? Sí, Pues es vea. parte igual del objetivo que tenemos ahí en la Dirección de Gobernación, de visibilizar, pues no solo lo que estábamos haciendo en Carnaval, sino lo que estamos haciendo todos los días con el exitazo que ya hemos platicado en muchas ocasiones de Circuito Aventura, con el exitazo de Circuito Enlace, y ahí se vienen ya este mes, no lo voy a adelantar para que lo anuncie en tiempo y forma el alcalde, pues se vienen buenas noticias Yo lo puedo para decir. este mes. Vienen buenas cosas, Vienen ¿eh? O buenas sea, cosas en tienen temas de que hacer de movilidad, movilidad, de ayuda al sí. sistema, al plan municipal. Seguimos trabajando muy fuerte por el encargo del alcalde Renán Barrera en todo el plan municipal de movilidad. Y la verdad es que Solo sé todas que a nosotros, gordito, nos va a ayudar. Les va a ayudar y hasta a lo mejor te pongo aquí una sede para que Ah, llegues y veas. excelente, No aunque en la sea aquí en la esquina. esquina, no en la esquina No en aquí. esta esquina, en esta de acá enfrente. Y la verdad es que Ay, todas las rutas pobre. que pusimos, la ruta centro era la que más camiones nos absorbía, estuvo retacada todo momento, la ruta Macroplaza, la ruta Sendero, la ruta Canek, la ruta Express Kukulcán, la ruta Animaya, o sea, la verdad es que fue. Y además, parábamos igual a darle parada a la gente, encontrábamos gente en el puente de la 50 de Kukulcán, Ah, que sí. estaban yendo a lo mejor ahí, parábamos, la subíamos, porque lo que importaba era Claro. que llegaras ahí, todo fue muy orden, fue saldo blanco, no hubo ninguna queja, no hubo un incidente dentro del transporte, y los horarios pues también ayudaron, de 4 de la tarde a 2 de la Ah, mañana, pues no había el pretexto. domingo. Y eso no solo es un elemento que digas, oye, sí, me pusieron camiones y me pusieron un sistema de movilidad que yo llegue. Está bien, pero eso es un impacto primero en la economía, porque dejas de gastar un recurso para llegar a Ciudad Carnaval que puedes utilizarlo para disfrutar mejor con tus Dos hijos y con tu recursos, porque familia, es la ida y la la ida y vuelta. la vuelta, y aparte abonas de forma, no se ve, no es tangible, pero en los análisis sí es totalmente visible, a la seguridad. A la Sí. seguridad vial en primer lugar, porque desahogas muchísimo el tráfico vehicular que estaría llegando de no Sí, estar sí, a sí. esos sistemas de transporte,
Y en segundo lugar, al tráfico vial, en el sentido de que no haber ningún riesgo de que alguna persona que fue por ese sistema pues se hubiera divertido mucho y, claro, y pusiera en riesgo a las demás personas. Si jarra, pues ya me voy en camión con ese problema, te vas, y me sale gratinado. Claro, entonces, te vas tranquilo, si ayudas siento, a la seguridad me vial. Un ratito en lo que llego, ya te bajo, claro, y te bajas y hasta llegas a tu casa. Entonces, la verdad es que un exitazo, la verdad que saldo blanco en todos los sentidos. Y eso nos está llevando ya a los análisis de cómo obviamente siempre tendemos al mejoramiento de los puntos en los cuales llevamos a cabo con el ayuntamiento, y estamos viendo cómo vamos a mejorar ahora, qué rutas, qué ajustes hay que hacer, qué paraderos, hacer una mayor publicidad o promoción de los puntos determinados desde antes para que la gente lo sepa con mayor anticipación. Es decir, vamos a seguir trabajando para que cada día sea algo más perfectible, algo mejorable, algo que sigue sirviendo a la ciudadanía como sirvió en esta ocasión. Sí, fíjate que el tiempo le dio la razón al alcalde Renan Barrera, que cuando hizo ese cambio, esa transición de Paseo de Montejo, cómo fue criticado en redes sociales, que no iba a funcionar, y hoy podemos ver que el Carnaval de Mérida pues es una buena opción en Plaza Carnaval, claro. ¿No, Ishmael? Deja la vara muy alta para la siguiente. Deja la vara bueno, muy alta. Bueno, esta que viene van a seguir ustedes, ¿no? Pero los que vienen van a sí, no, una y es muchas veces la valentía que hay que tener a la hora de sí, gobernar. Sí. Muchas decisiones que a veces en un principio pueden resultar un poco impopulares, por llamarle de alguna forma, o que no sea del agrado de la mayoría que en ese momento está. Sí, sí, sí. Pues tienes que tener la valentía, porque como gobierno, pues lo hemos dicho muchas veces, no estamos a veces para hacer lo que a veces la mayoría quiera, sino que en realidad se necesite y que al final pues tenga un beneficio mucho mayor. Y lo estamos viendo, 950 mil personas que se divirtieron de forma saludable. Del jueves al del viernes al entre con pabellón carnaval. Igual es otra cosa que a lo mejor si te perdías el Montejo no sabías qué onda, no. Porque como voceabas, no había cómo, claro, guardabas al niño en la policía o algo en lo que aparecía, pero ahorita como está el lugar, el recinto cerrado, todo el recinto está controlado, tiene todas las bocinas y demás, pues metes el anuncio y el chavito aparece en cuestión de segundos, es más que el niño, los papás del niño, ¿no? No, y además con la cantidad de elementos, no ibas a caminar más de 10 pasos y te ibas a topar con algún elemento de la seguridad. Del ayuntamiento. Entrabas, estaban los policías municipales, si te veían medio sospechoso te daban tu cateadita por cualquier cosa, tu mochilita te la veían y pasabas, estaba el perrito por cualquier cosa que vayas a meter. El K9. ¿Cómo se llama? Drogan, la verdad. Un enervante, claro. Sí, de esta situación. Entonces, y lo que no vemos, porque también había todo un operativo de vigilancia hacia el exterior, o sea, es decir, garantizar los vehículos, que no hubiera robo a los vehículos. Evidentemente no es una responsabilidad, por ejemplo, si pasara algo, pero no lo queríamos dejar. Sí, claro, torres en el estacionamiento, vigilancia en el estacionamiento, vigilancia en las calles que se extendían más ahí del estacionamiento hacia la 42 y hacia la 50. No falta el amante, lo ajeno, no falta. Exactamente, vigilancia en los entronques. La verdad es que le reconoció el esfuerzo y los resultados. Al ayuntamiento.
Y también por la buena Reni. Cartelera igual que trajeron. Eso aunado a los demás otro? Carnavales que estuvieron cerca, como Canacín. Sí, como que también Progreso. Ayuda. Canacín, Progreso, UMAM tuvo su carnaval. UMAM, todos esos tres municipios conurbados acá, pues también la gente todos, tenía ¿no? la posibilidad de decir, ahora hoy voy a Mérida, mañana voy a esto, mañana voy a otra vez, y cierro con el de Mérida. Que ese fue otro de los grandes, de las grandes apuestas del comité. Ahí sí que la innovación que siempre ha tenido, si se dan cuenta, desde que estamos en la administración anterior, bueno, desde el 2012 y todos los carnavales han tenido un nivel de innovación cada día superior. Sí, o sea, sí, sí. Ya los escenarios, no sé si lograron ver el escenario, por ejemplo, donde se presentó Belinda y el último martes donde se presentó Cañaveral, Super Lamas, sí. Era un escenario de primer nivel, solo hay tres en todo México. ¿Y cómo fue que tomó la decisión de llevar a Gloria Trevi en otro lado? Ah, porque fue pabellón carnaval, era para darle la emoción. Era para calentamiento, era el calentamiento para que venía lo que vi. Próximo año va a tener encontronado su carro. Ahí está. Hay que sacarse el contronazo. Entonces, pones ahí Yucatán al instante bajo la lupa, bajo este. Repartimos algo, repartimos lo que tiramos. Tiramos a Giovanni. Pero al carro tiramos, es lo de menos. Crédito para juego de video. Exacto. Así es. No sé, buscamos qué tiempo. Pero esa cartelera fue una tremenda apuesta porque terminaba el desfile. Y tienes todo un complejo que aprovechar. ¿Y qué es lo que dijo el comité y el alcalde? Pues tenemos que seguir pues ya consintiendo a la gente. Creo que, y bueno, aprovechar las instalaciones. Aprovechar las estaciones. Y había todo un festival, porque no eran conciertos. Yo sí le pondría todo un festival de música que duró desde el día 1, que fue el viernes de carnaval, hasta el martes de carnaval, donde todo el tiempo habían escenarios activados, 4 o 5 escenarios activados, con distintos tipos de música, independientemente de los conciertos más taquilleros a los que mucha gente pudo haber ido. Que eran gratis. Y aparte, todo gratuito. Oye, que esto se comió a las radiodifusoras y demás, pues ellos eran quienes traían a los artistas y todo. Sí, se acuerdan. Pero déjame decirte que hoy, a diferencia de otros carnavales, las radiodifusoras regresaron al carnaval. Sí, sí, cierto. Sí, vi varias. Y ese es un reto igual que las marcas igual. Hay que ir evolucionando. Hoy en día a lo mejor es distinta la forma de hacer publicidad. Pues yo creo que con el éxito que vieron no les va a quedar de otra que decir que es lo que me perdí, ¿no? Pero yo creo que hay que también pensar en un poquito, y ustedes lo saben porque tienen seguidores y tienen gente que los ve. También hay cosas que no son para ganar dinero, sino para fidelizar también a los seguidores y a los clientes o a los consumidores, claro, del producto. Por ejemplo, no todo es, oye, voy a invertir para que yo tenga más clientes, pero también tengo que fidelizar o asegurar que los que tengo no se me vayan. Y eso también es el carnaval. Y te voy a decir algo, lo vi, por ejemplo, Botana La Lupita, que pues hoy es tradicional aquí en nuestro estado, es una empresa yucateca de las más antiguas que tenemos en la entidad. Estuvo repartiendo y demás, probamos los nuevos... Los trodos. Están buenísimos. Pero fíjate que en una transmisión que yo realicé el domingo, pues una persona dijo, oye, que deben tirar un poquito más en la zona de personas con discapacidad. Y al otro día, que acudo también al carnaval y demás, Botana Lupita, ¿qué hizo? Sacó una bolsa especial y a todos los de las personas con discapacidad les fue regalando sus trodos y demás. Entonces dices, oye, qué padre, ¿no? Que una empresa de esta magnitud se dé cuenta de esta situación y diga, oye, vamos a hacer algo, porque como tú dices, nos quieren, o sea, les gusta, ¿no? Porque a lo mejor dicen, no, me gustan los charritos, no los pido. Claro. Pero oye, estás pidiéndolo. Y la verdad, son empresas yucatecas que fidelizan con sus... Toda esa gente consume esos productos. Sí, o sea, sí, no. Lo mismo la galletera, o sea, también se lució gente. Prueben esos trozos, los naranjas son... Sí, están buenos, la verdad es que... Son más económicos que los de la competencia, ¿no? Es una buena idea. Saben igual. Ahí voy a decir los ingredientes. De verdad. Ahorita voy a decir los ingredientes. Vamos a comerciar con la pero vamos a tener comercial, ya vamos a verlo. Así que pues muy contento, muy padre, y ahí seguiremos ahí ya con todo lo que sigue. Entonces va a ser un año muy movido, va a ser un año bastante bastante interesante, no solo pues por lo que ya está en el horizonte político, que pues sí, lo sabemos y que ya empieza, sino para mí porque es el año donde tenemos que, de lo que ya planeamos en el primer año, lo que no pudimos ejecutar en ese año, este es el momento de poder A sembrar con tambor batiente. Se vienen desde varias direcciones, refuerzo de programas, mejoramiento de programas, ya estamos otra vez con las becas, ya estamos otra vez con el tema de lentes, todo lo que es la parte de desarrollo social. Los parques. Se vienen buenas noticias con el tema parques, se vienen buenas noticias con la transparencia del presupuesto, se vienen muy buenas noticias también con nuevos reglamentos que van a salir para muchos reglamentos de participación ciudadana, reglamentos que ayudan que sea más fácil también hacer eventos, flexibilización de requisitos. O sea,
Hay muchísimas cosas en las que estamos trabajando hoy en día en el ayuntamiento. Ya el alcalde desde el día 1 de enero nos dijo, aunque sea 1 de enero, ya nos juntamos y nos dijo, aquí ya empieza el nuevo año y no hay tiempo para descansar, es momento de hacer todo lo que se tiene que hacer. Y la verdad es que pues estamos ahí con mucha chamba, pero muy contentos en todas las noticias y programas que vamos a estar anunciando próximamente desde el Ayuntamiento de Mérida. Ah, perfecto. Bien, pues viene bien. Así que Tinta viene el año. invitados a darles toda la cobertura posible, como siempre Hombre, lo han por hecho, favor, muchas y que gracias. pues lo seguiremos ahí pidiendo su colaboración para que a través de sus micrófonos pues demos a conocer pues todo esto que al final pues son beneficios que redundan en la gente, que redundan en la población. Ahí estamos ahorita con todas las apuestas de calles, pues como dice las lonas, perdonen las molestias que esto le ocasionan, son molestias temporales y beneficios permanentes. Ahí los que hay por el centro, ya volvimos a reencarpetar la 62, la 64, Ah, la sí, 66, ayer sacó el boletín el gobierno del todo estado. el desarrollo de la 47, todo, La Caneca. ya hay la parte de la Caneca, hay en el sur, hay En en el el norte, en sur, el oriente, en el varias calles, poniente. ¿eh? Entonces, también para que luego esa percepción que existe, que creo que es una percepción, Paseo, no, no paseo, ¿cómo una se llama? percepción Ajá. errónea, porque así lo es, yo lo califico así, de que no invertimos. Muchos dicen, no, es que en el sur no se invierte, en el sur se invierte en entre 7 y 8 pesos de cada 10 del presupuesto del municipio. ¿Cuál Entonces, está este corredor de la comida el corredor gastronómica del gastronómico de la ayuntamiento? 60 de gobierno, el corredor gastronómico de la 47 del Ayuntamiento de Mérida y el 47, la corredor turístico 47. de la ¿Ese cómo calle se debe terminar 60, ese año? nosotros debemos entregar la obra en verano de este año. En Ya, verano, ya julio-agosto. Ya. Estamos El cerca. corredor, ¿verdad? Sí. Va a ser un tipo Provenza. Ah, sí, Sí, claro. de verdad. Sí. Es que ya muchas ciudades importantes, turísticas, ya tienen este tipo de corredores que en la noche tú puedes ir a dar la vueltecita y tomarte que el cafecito, que el vinito, que la Sí, chelita claro. artesanal, que todo esto. Y El la verdad helado, es que helado. funciona, Hay quedó negocios en esa excelente, ¿eh? zona, ¿eh? Hay muchos No, negocios en quedó esa zona. excelente, No, yo y es siento. una zona que naturalmente desbocó hacia ahí. O sea, no agarramos y dijimos, vamos de la noche a la mañana, vamos a crear ese corredor. No, es algo que naturalmente se dio Te fue creyendo, te y fue hoy en día, creciendo. ante esa posibilidad y ante temas muy coyunturales como es el proyecto de la calle 60, la revitalización del centro, la cantidad de turismo que está llegando, De Montejo, ¿eh? Déjame decirte, más la rehabilitación, el que la ha vuelto a la revitalización, claro, vida sí. de Paseo de Montejo. Si tú vas en la nochecita, ahorita, al remate Paseo de Montejo, Oye, hay lleno de esquites, turistas, ¿eh? hay Lleno de marquesitas, turismo. No, hay iba. barecitos en toda esa zona que ya estaba Sí, no, prácticamente y yo desierta. platicaba el otro día con varios de la Asociación Hotelera y la Asociación de Turismo ahí en alguna de los eventos que tuvimos, y ya estamos ya a punto de rozar, si no es que con esta temporada lo rozamos, casi ya logrando las 2 noches de pernocta, que era así uno de los objetivos que se tenían Ah, sí lo ha desde dicho hace algunos Martín años. Pacheco, Sí, Martín Pacheco, donde ya el turismo, sector. el de Sectur, donde ya tener ya 2 noches de pernocta significa No, dos de tus que ya hoteleros, perdón, que ya la hoteleros. gente, sí, los aluches, que ya la gente está llegando y se está quedando más. ¿Por qué? Pues porque tienes una oferta. A ver, yo les pongo el ejemplo del Ayuntamiento de Mérida. El ayuntamiento tiene un evento gratuito todos los días del año. Ah, Todos los sí. días, llueve, truena, relampague. Bueno, si llueve, truena, a lo mejor y se suspende, pero todos los días hay un evento gratuito. Y eso súmale dos ediciones de la Noche Blanca. Ah, sí. El Mérida Restaurant Week. Mérida Restaurant Week. El carnaval que ya empieza a calentar motores desde noviembre con noches de carnaval. Luego vienen las coronaciones y viene carnaval. Luego iniciamos el año, no hemos parado porque fue Noche Blanca, fue noche de carnaval, Mérida Restaurant Week. fue todo lo que se arma y todos los eventos navideños, porque ahora Ah, ya ya hay más vamos navideños. hasta las colonias con caravanas, con desfiles, Con con obras de show. teatro. Montamos obras de teatro, estuvimos en Con Chuburná, Cusum. tuvimos en Polígono, tuvimos, y aparte un montaje tipo Broadway que se hizo de más de 50 bailarines en escena, que estuvo girando por todos los parques. Yo fui al Alemán, fui a Chuburná. Amanecemos con Mérida Fest, ¿cómo estuvo la cartela de Mérida Ah, Mérida Fest? Fest, es cierto. Seguimos con Carnaval. Cumpleaños de la ciudad. Y entonces la verdad es que hay una oferta porque los turistas vienen y dicen, oye, es más, a mí me ha tocado, nos tocó ahorita el evento de Canacintra, que fuimos sede de Canacintra ahorita en Yucatán, y tuvieron las noches de Carnaval. Y decían, oye, padrísimo, nunca, esto no lo tengo en mi ciudad. Ahorita estuvieron los de ciudades capitales, todos los Ah, alcaldes sí, ¿cómo de no? Sí, ciudades capitales, que aquí fue la sede de que sí. el alcalde Renán Barrera preside Asociación. esa asociación, fue aquí, tenían carnaval. Estuvimos con la gente que vino a un encuentro, algunos alcaldes de fuera, con un encuentro que hizo el CAS, la Konrad Adenauer, y tenían eventos en la ermita. O sea, no hemos fallado de gente que hemos recibido y tiene siempre algo que hacer. Claro, O sea, a veces claro, hasta hay que hacer. nos sobran manos Mérida, para poder Yucatán, ya es gestionar. muy turístico.
Sí. Ya está creciendo y mucho. Se ve su hijo en las calles del centro. Se ve la mano. Se ven están haciendo las autoridades, están los alcaldes como municipales. De todos lados, ¿eh? Y además, y ahí también viene toda una apuesta en los temas de mejorar la movilidad, del transporte. Eso también va a generar. Entonces, es todo ese cúmulo de acciones. Ya está generando una pernada que dos noches. Eso en el rubro hotelero y en la derrama que eso significa es gigantesca, porque no es lo mismo que te quedes una noche, lo que significa que pudiste haber llegado o tardezón, dormir y disfrutar un día, aquí ya te quedes dos noches, porque ya aseguraste al menos que día y medio vas a tener una derrama económica acá. Porque la noche que dormiste, el día que disfrutas, la siguiente noche y amaneces acá. Ese brinco a dos noches de pernocta de los turistas es un gran logro. Yo creo que se quedan más, ¿no? O sea, es el promedio. Yo creo que se quedan más, porque bueno, yo tengo familiares que pernoctan en Mérida. Claro, nos vamos, no sé, a Valladolid, te vas a Chichén, te vas a Uxmal, a Jomún. Sí, es cosas en Mérida. Pernoctan en Yucatán, el mejor promedio de pernocta en Yucatán mayor, claro. Mucho tiempo, casi una semana, y todos los días de la semana. Ahora sí que el programa es 365. La verdad, sí puede ser algo así, porque te vas a la playa hoy. Luego te vas a una zona arqueológica, luego te vas al cenote, claro. Luego te vas a otra zona arqueológica más intensa. Entonces ahí Chizal, vas bien, Chizal, o sea, Progreso, por mencionar algunas. Celestum. Ay, me gusta ir a Celestum. No, los pueblos mágicos. Igual Chizal, pueblos mágicos. Izamal. Sí. Entonces ya hay muchas cosas que hacer. El otro día me fui ahí a... Y a veces ni nosotros ni nos conocemos. No, yo de hecho, cada vez que veo algo ahí en el Facebook, lo apunto. A ver, ahí, el otro día me fui al tour de motos de Izamal. Ah, ¿cómo no? Padrísimo. Tú comiste en Samná, mejor lugar para comimos ahí, padrísimo. El tour te lleva a una zona donde no conoces normalmente, te mete sí, ahí. De hecho, lo hace el del Himmel, el del Samná. Me fui a... Hace el tour de cuatro motos en Izamal. Vaya, entonces, padre. Hace como igual un mes estuve en Tekash y fui a las tiroles de Tekash. No vayan a creer que fui a hacer política por ahí, luego fui allá. Solo fui a disfrutar de los atractivos. ¿De dónde? Solo fui a disfrutar de los atractivos. Fui a disfrutar los atractivos de Tecas. Depende, fui por Izamal. De repente fui por Celestún. Estoy bien, nada más que tal. Celestún, la jamás, la tía Cande. Dice, come allá delicioso y económico. Y para donde vaya. Y el turismo rural, dice el regidor. Ah, el turismo rural, regidor, cómo no. También allá por Ticopó para conocer la siembra del chile habanero. Ahí estuvimos presentes. Sí, vino gente de Canadá. De Europa. Sí, que andaba ahí el regidor. Y además, yo probé, por ejemplo, tiene una salsita ahí de chile habanero con piña, que está muy bueno. No, pero fíjate que es ese del turismo rural que señala. Por ejemplo, cuando te vas a Guadalajara, ¿qué quieres conocer? ¿Cómo se hace tequila? Claro, te vas a tequila. Y es algo que tenemos aquí en Valladolid, ¿eh? Cerca de Valladolid hay una, no es tequilera, porque no se lo puede decir, porque es el nombre de denominación de origen, ya lo tiene Guadalajara, pero ¿cómo se hace la agave? Sí. Enfrente de un zoológico. Ahí lo puedes ver, es Valladolid o Tizimín, uno de esos dos. Pero lo pueden checar y está padrísimo cómo se hace. Si vas a Colombia, ¿qué buscas? ¿Cómo café, se hace el café? Claro. Próximamente se los voy a enseñar. Muy bien. En Colombia. Oye, pero que lo lleve a todos, ¿sabes? Nada más no, que no. No solo que la nube. Oye, los... Déjeme decir a todo el público que nos oye que aquí hay todo un staff de, sí, gracias, de este gracias, que está produciendo sí. El programa y los tiene que llevar también a Colombia. No se vaya. Pues vaya. Está, director, le agradecemos mucho. No, gracias a ustedes, siempre es un placer venir a disfrutar, divertirse después de toda la del inicio del lunes, que siempre los lunes son movidos, pues venir acá a relajarse, a dar el último estirón del día para ya luego ir a pues a ver un ratito a la familia, que también ya les dije que sí. Cada día les voy a regalar una foto más grande, pues. cada día me ven menos, pero saben igual que lo que ya es, ven, ¿no? Otra cosa por la cual no pueden empezar las elecciones en noviembre. Pero saben igual que estamos ahí trabajando pues porque todo nos vaya mejor, por dejar una ciudad mejor, sí. Y la verdad es que si no te gustara lo que haces, lo sufrirías, así que afortunadamente nos gusta mucho lo que hacemos y lo seguiremos haciendo, así que vamos a estar muy contentos. Pues director de Gobernación, Ignacio Gutiérrez, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. No, gracias a ti, José. David, muchas gracias como siempre por recibirnos, controles ahí también, ahí que le suben, que le bajan a don Giovanni. Exacto, no, ese gana, mucho gana más. Gracias. Que muchas gracias. Director, un gustazo. Nos vemos, David. Gracias al buen Karim. Karim, no te llamamos, discúlpanos, te llamamos la próxima semana. Pues se puso buena plática. ¿Para qué no vienes? Ya ves, estás allá en Cancún chambeando. Eso de a Iván Duarte, que Iván, ¿qué sabes dónde está? Vamos, le llamamos. Iván. Noticias Mérida, reporteros del Mayap, Yucatán al instante, de mi buen amigo David, que hace una hora y programa, José Sánchez, ¿eh? De Yucatán, Baja California. Tiempo nos faltó. Gracias, que pase buenas noches. Recuerden que vamos a estar en el podcast y si quieren volver a verlo, también en los canales de YouTube de Yucatán al Instante y de Yucatán, Baja California. Nos vemos la próxima semana. Giovanni Ojeda en los controles también, gracias. Muchas gracias, nos vemos. Buenas tardes, buenas noches.